importantísimas novedades. Métanse en los grupos de, 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 de los fanpage en Facebook. Es, una, es un cagadero de risa este tema del, del baneo de Brandon Pam. Todos los tipos por un lado, por otro lado, el que era número uno iba a Singapur a entrevistarlo todo el mundo y era invitado VIP. Hago ah, la concha de tu madre, ¿no? Pero en la pichería no tenía la guita para pagar. Entonces hablan hablan llenan se llenan la boca de mierda y estos Niantic se cagan de risa facturaron dos mil palos verdes se cagan en el chinito qué carajo les importa ya fue chao a otra cosa te bañamos no joda más esto es lo que no se dan cuenta chicos que les chupamos un huevo nunca va a haber un evento ahora hay un evento en Corea en Alemania en el... Argentina no existimos ni la foto con el cartelito que repartieron, por lo menos la de Santiago de Chile la pusieron, esta ni siquiera están todos los forros ahí con el cartelito. ¡Eh! Me dieron un cartelito de Nianti, Qué bueno, la voy a enmarcar. Es un Pablo Picasso que vale tres millones de dólares. Anda la concha de tu madre, flaco. No sirve esta gente. No sirve. Yo me cago de risa con, con los comentarios. Hoy, cuando recibí la contestación de, de esto, dice, de Nianti, ¿qué? ¿eh? Dice, señores, nosotros, te, por favor, confírmenos si el avatar suyo es Luan 678. Algo así, o no sé cómo era el número, ¿no? Porque esa es, esa es la cuenta que tenemos registrados con su correo. ¿Qué me quieren? ¿Sacar Berrado? ¿Mentira? ¿A esta altura? Si son tan eficientes para detectar a los que cagan en el juego, los que vuelan, los que esto, el otro, ¿no? Entonces, ¿por qué no son eficientes para arreglar el juego? Para que esto sea una experiencia agradable, como era al principio. Hoy abrís una cuenta, te cagás de risa porque están las sombritas, ¿no? Esa fue la genialidad de la tuerca. Todos veíamos la tuerca, uy, la tuerca, qué carajo será, la tuerca, vamos a agarrar la tuerca. Agarramos 100 tuercas, cuando nos dimos cuenta que era todo dito, dijimos, chao, no sirve más la tuerca. ¿Cuánto duró la pija? Digo el hype. Cinco minutos después del Community Day. El Community Day, que aparte, estos que defienden a, a, a Nidos, ¿no? Ahora dijeron, Chicorita es lo más pedorro, el Community Day más pedorro que hubo. Flaco, si yo tan la mebota, ¿cómo vas a decir que. ¿Cómo vas a insultar la genialidad del hype de, del Chicorita? ¿Cómo vas a decir que es pedorro, Pedro? No podés decir que es pedorro. Tenés que defender los intereses de San Niantic. ¿Entendés? Porque lo que dicen anti y lo que dicen idos es santa palabra. Y ellos nunca se expiden, nunca dicen nada. Se esconden detrás de una pantalla, no, dan, no les dan los huevos para salir a mostrar la jeta. Que no fueron mechados de, de Puerto Madero. No pueden salir a hacer una incursión tranquilos porque les escupen en la jeta. Hay más gente bañada que la gente que no está bañada. Por eso el grupo tiene 30.400 personas. Y el otro grupo no dice cuántos miembros tiene. Porque lo único que hicieron. La política de Nianti es la, la prensa amarilla. Lo bañaron hablando Brandon Tani como yo. Ya es el segundo video que hago sobre este tema. Todos los youtubers están dándole bola a ese tema. Lo bañaron. Ojo con las multicuentas. Ojo con vender cuentas. No era que no se podía vender las entradas para el Chicago gofest Fest, que los que no, no, no iba a poder, la, la gente no, podía, no iba a poder acceder al gofest A los cinco minutos que se agotaron las cinco la entradas que venían, en eBay estaban a 500 dólares, eBay las vendía, las vendía y la gente fue. Aparte, la escenografía que armaron, por lo menos hubiesen contratado un escenógrafo de, de, de calidad. Lo único bueno era que estaba la zona de nieve y ahí aparecían las cosas de nieve. Aparecía la de selva y aparecían las cosas de selva. Lo demás es una pedorrada. Una pedorrada como todo este juego, flaco. Yo seriamente estoy pensando no jugar más. Me tienen las bolas al plato. Todos. Y que me escriban diciendo: con sus con su correos tenemos registrado tal, tal cosa. A ver, sos eficiente, sos un pelotudo. Sos un pelotudo como todos esos trolls. Porque Diego, Jorge, Carapato y todos esos no ponen la jeta. Mandan a los soldaditos de mierda que les chupan huevo lo que les pase después. Dejen de joder, flaco. Dejen de joder. Si les gustó el video, pongan like y suscríbanse. El único que dice la verdad es algunos youtubers independientes. Miren a Project Nations. Nations, qué sé yo cómo se llama. Me reportaron que hoy, siendo hoy... Primero de octubre, en todo el mundo empezaron a cancelar pases X para deoxis. Algunos lo pudieron hacer, pero la mayoría fueron cancelados. Esto es parte de la perversidad de este juego. Parte de que hacen esto para que la gente hable, para que yo, por ejemplo, con un boludo, diga, ah, miren, estaban... Pa porque no saben lo difícil que es largar la dioxis, organizar todo esto. ¿Saben qué es lo que pasó? Los chinos no le entregaron la cantidad de dioxis que necesitaban para, para entregar si, si lo capturabas. Ese era el gran problema. Que no tenían plata para pagarle al chino que hace los dioxis. Es todo, todo falso. Todo falso. Miren este video. Estoy recaliente, flaco. Igual como el, el nuevo director del Banco Central hoy dijo, yo no compro dólares ni en pedo. Guido Sandleris, yo no compro dólares ni en pedo. ¿Sabes cuántas veces nos cagaron con todo eso? Y esto nos siguen cagando encima, la diarrea. Yo no entiendo. Y no, se, no entiendo cómo todavía me miran estos videos que yo hago sobre este juego. ¿A quién carajo le importa este juego? No hay más jugadores. Se está hundiendo. El barco se les hunde. Estos se, estos se funden. No, no le doy ni, ni un año más de vida a todo esto. Con estas políticas no pueden seguir, flaco. Esto dejó, dejó de ser una diversión para convertirse en una tortura. Imagínate, tenías de oxi, y estaba contento a mí ya me lo cancelaron. Pero bueno, a otros que hoy tenían, ¿no? Media hora antes tengo acá reportes, me cancelaron el pase. Vos te organizaste, qué sé yo, para ir, te lo cancelaron. ¿Qué haces? Le escribís y los reputeás. Y parece que son perversos. Sado masoquistas les gusta que los puteen.